Hola, señores, estamos de nuevo en Zelda Twilight Princess. Como veis, después de un tiempecito para variar. ¿Y dónde nos quedamos? Fue un final bastante raro el de la sesión anterior, ya que no terminamos ninguna mazmorra, porque no la empezamos mayormente, que normalmente dejo las sesiones con un jefe. ¡Oh, mira! ¡Oh! ¡Un cofre! Voy a cogerlo. ¿Qué puede haber ahí? Me lo acabo de encontrar, ¿eh? No estoy fingiendo nada. Ábrelo, amigo. Vale, hop. Bien, ¿y qué? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos en el Reino del Cielo, que creo que si no es la última mazmorra, es una de las últimas, porque estamos muy cerca ya de terminar el juego. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que estamos aquí para buscar... Sí, ya me acuerdo. Para encontrar el último trozo de espejo este del crepúsculo. Y sin más dilación ni preámbulo, vámonos a... ¿A dónde nos vamos? Pues a dónde hay que ir. Vamos a ir para la... ¡Hostia! Bichito, me has asustado. Vámonos para adelante. ¡Wahoo! ¡Hostia! ¡Ay! Toma, ¿cómo te he esquivado, colega? ¡Oh! Mira lo que he visto. Vale, en el lado derecho, que es en el que dejé la partida la sesión anterior. ¡Uy! A ver si me acostumbro, que hace tiempo que no juego, ¿eh? ¡Eh! ¡Se lo lleva el viento! ¡Ahí! Vale, en la sesión anterior tiramos hacia la derecha, que es donde está la tienda y eso. Pero este sitio es nuevo, for me. Celestia, sí, eso ya lo sé yo. Oye, ¿un cañón? ¿Eso para qué? ¿Para bajar? ¿Y no es más fácil tirarme por el barranco? Pero bueno, cierto que la forma de bajar no es la más adecuada. Pero oye, que te tiren hacia un cañón con un cañón hacia abajo tampoco veo yo muy recomendable, ¿eh? De cualquier modo, sigamos. Al hop. Y esto ya es la mazmorra. Joder, cómo se nota que hace tiempo que no comento. Esto ya es la mazmorra en sí misma. Fijaos, aquí veis, sí que hay plantas. Bastantes. Y bueno, ahí hay muchas ukayayas. Hola, amiga. Ah, para volar. ¿Puede ser? ¡Hostia! ¡Yuhu! Sí, para volar, efectivamente. A ver si se cae el bicho. ¡Tonto! ¿Te puedo soltar? Ahí, muy bien. Un momento, ¿y ahora dónde? Ah, vale, espérate. Ya lo pillo. Vale, hop. No, me da que no. Hay que investigar un poquito por aquí. Ah, vale, ya. ¡Yuhu! Suelta. Oye, ¿yo me puedo enganchar por ahí, Ukayaya? No, ¿verdad? No. Muy bien, entonces vamos a subir por aquí, que supongo que no servirá para nada. A ver, vamos a girar, a ver si encontramos algo útil. Efectivamente, no sirve for nothing. Pero... Ah, espera. Vale. Nah, sí, es muy sencillito, una tontería. Simplemente coger el bichito y tirarse por ahí. Amigo, ahí. ¡Yuhu! Perfecto. El bicho se va a volver a caer. ¡Hostia! ¡No! ¡Fuera! ¿Qué arma me darán aquí, tío? En la última mazmorra me dieron el puto cetro ese de mierda. Más inútil que nada en este juego. ¡Ay! Hombre, inútil no porque lo es necesario para el juego, ¿no? Pero oye, lo que es gracia tiene bien poca el cetrito. Sigamos, pues. A lo mejor aquí me dan una super lanza. Oye, ¿qué es ese bicho que he visto por ahí? ¡Hostia! ¡Que me caigo! ¡Oh! Ah, es como un tío gigante de estos. A esto no le puedo quitar eso, ¿no? No. Vamos a probar con esto. ¡Hostia! ¿Por atrás tampoco? No. Pues nada, habrá que darle... ¡Ahí! ¡Toma! Es verdad, otra cosa que conseguimos en la sesión anterior fue la última técnica, que es la del ataque circular súper guapo cuando tenemos todos los corazones. Una gilipollez muy grande, a ver. Sí, hay como una doble onda expansiva, ¿no? En vez de una. En fin. Muy bien, por aquí no puedo subir. Qué raro, tampoco es tan alto. Bueno, sigamos. Ah, se puede ir por a la izquierda. Que ese camino es viable. Sí, desde aquí arriba sí. Cogiendo la ukayaya puedo saltar hacia allá. Y el camino de la derecha también puedo ir. Bueno, probemos por el del centro. Que supongo que el del centro será el final. Uy, ¿y esto? Ah, no, vale, esto es para salir para afuera. Vale. Que me he rayado, digo, ya el semijefe, pero no. Muy bien. Oh, mira, los bichitos estos. Mira qué puntería, Uy. Es que, a ver. ¡Toma! ¡Qué puto amo! Muy bien. Vale, ¿qué hago? Ah, ya lo tengo. Amigo. ¡Ey! ¿No llego? Digo yo que esas... ¡Hostia! Así voy a llegar menos.
Pues no, no creo que sea por aquí. Nada, esto será con el arma, con el futuro arma que consiga. Con la futura arma que consiga. ¿Qué cuál será? Pues no lo sé. Muy bien. Aunque la última arma que más me gustó, de las que he conseguido, o sea, de la... Sí, en fin, la anterior a... La arma que más me gustó, de las que más me ha gustado, a fin de cuentas, joder, cómo me lío, Va a ser la... Ha sido la de... La del Beyblade. Esa es que es la polla, me encantó, me encantó. Ya aparte de esa, el mangual está chulo, pero qué va, qué va. Es que el arco tampoco hay gran variedad, ¿eh? Aunque vosotros veáis muchas cositas aquí, no la hay, desde luego. A ver, vamos a irnos así, a ver si cuela. Anda, ¿no se caen? ¿O sí? No se caen, qué guapo. Mira lo que he descubierto. Muy bien. Dale, hop, para fuera otra vez. A saber si es por aquí. A mí me da que no, yo digo que será por el otro lado. Seguro, segurísimo. Efectivamente, por aquí no es. Y como sea por aquí, no sé cómo. Uy, mira. Vale, amiga. Muy bien. Ey, está muerta, ¿no? Sí. Hola, amigo. Ah, mira, 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 mira. Con el Beyblade. De loco. Ay, suelta. Gira, 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 gira. Ah, pues a lo mejor sí era por aquí, ¿eh? Oye, yo no veo que nada cambie. Yo sigo girando y girando, pero... Ah, vale, vale, ahí está saliendo un puente. De loco. Ay, pero yo quiero bajar. Pues entonces sí, era por aquí. Muy bien. Oh, wow, 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 con el viento, colega. Hostia, como me tire para el barranco lo voy a flipar. Corre, corre. Ay, necesito una llave. Efectivamente, entonces no es por aquí. Vale, entonces la llave se conseguirá. Dejarme en paz, coño. En el otro sitio, en... ¿Cómo se llama? Ay, ay, ay. Ay, cógelo. Rupia azul. Se conseguirá en la puerta de la izquierda. Muy bien, vayamos al centro. ¿Eso qué es? Nada, una muerte segura. Al hop, al centro pues. Y ahora a la izquierda. Perfecto, muy bien. ¿Y ahora qué? Oye, ¿y esos... esas cosas? ¿Me puedo enganchar a ellas? ¡No! ¡Uy, casi la lío! ¡Uy, que me mato! ¿Quién me está atacando? Ah, mierda este. Toma. Lo que ha durado. A ver. Es que ni siquiera llego, o sea. Como me... Ah, mira, sí. Uy, qué guay. ¿Y ahora? Ah, ¿me puedo balancear? No. ¿Y qué hago? ¡Hostia! No, 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 no. ¿Qué coño hago? ¡Ay! ¡Tío! Hostia, ¿tú sabes qué se me ocurre que me pueden dar? Como un planeador o algo así. En plan como el de... El típico este de... Ah, ¿cómo se llama? Ah, el de Leonardo da Vinci, ese que muestran en Assassin's Creed y tal. Ese podría ser, ¿no? ¿No tiene pinta, más o menos? Un planeador este antiguo así, típico de papel y dos palos. Tendría su gracia. A saber. Pegaría bastante por aquí. Muy bien. Venga, vamos, chulo. Tiki, 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 tiki. Otro puente. Y allí no hay, no se necesita llave, por lo que veo. Y allí habrá un cofre que sí que me permita adquirir la llave necesaria para irme al otro sitio este. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, casi la lié otra vez, coño! RSCM, concéntrate, tío. Sé que hace mucho tiempo que no juegas, pero no tienes excusa. Concéntrate y ya está. Muy bien. Ahí. ¡Oh, oh! Me va a tirar. Sube. ¡Uy, casi, casi, casi! Digo yo, no sé dónde está el bicho. En fin. ¡Hostia! Uy, 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 corre, sube, sube. Sube, inútil. Vale, vale, corre, 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 corre. Antes de que venga el viento otra vez. Vale, perfecto. Vale, hop, sigamos. Oye, dadme el mapa ya, ¿no? Ya va siendo hora, amigos. Tiene pinta de que esta mazmorra va a ser bastante larga, ¿eh? Me lo estoy oliendo. Vale, hop. Muy bien. Por primera vez estoy en una mazmorra y puedo conseguir rupias sin devolverlas por el hecho de tenerlo al máximo. El saco y eso. Muy bien, salta para allá. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sube, sube, colega. ¿Esto qué es? Aquí se utiliza mucho esto, ¿no? Por lo que veo. ¡Ah! Aquí está. Efectivamente, lo que estoy diciendo. ¿Y eso? Meh, ¿para qué? Vale, hop. ¡Yupi! Aquí está la llave, efectivamente. Muy bien. ¡Yuhu! Ya podemos ir hacia el lado derecho. Yo que dije, que era por la izquierda, ¿ves? Al hop. Hostia.
No me esperaba esto. Tío, hay un problema. Ah, no, no lo hay. ¡Yuhu! ¿Eso servirá para algo? Nah, ¿para qué va a servir? Vámonos. Y si lo sirve, y si sirve para algo, servirá en un futuro, digo yo. Muy bien. Vale, hop. Vale, señores, esto es cuestión de llegar al otro lado, ahí al lado derecho de la primera sala. Así que nada, cuando llegue os aviso. No, no, retira eso, que ha pasado algo aquí. Ha habido una cinemática. ¡Hostia, el dragón! Se va a cargar el puente. Efectivamente. Hostia, me he giñado. O sea, porque de repente, digo, se ha quedado pillado, me he cargado el juego o algo. Ha salido un pantallazo gris ahí y digo, algo, la he liado. Muy bien. Vale, hop. Muy bien, señores, ya estamos aquí de nuevo. Hostia, que me caigo en el lado derecho. Y ahí está la cerradura para utilizar la llave que acabamos de adquirir. Muy bien. Ábrete, colega. Perfecto. Y ya la primera sala, la primera, en fin, el primer piso lo tendremos ya casi completo, digo yo, ¿no? Vale, hostia. Eso sí que es viento y lo demás son tonterías, ¿eh? Vale, me pedirá esto, obviamente, ¿no? ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mierda! A ver. Mira, por primera vez me voy a quitar el arco. Tomad por culo. Vete a tomar por culo, anda, bicho. ¡Bicho asqueroso! Esto no me tirará, ¿no? No, se veía venir. Hombre, es que como para tirarme, macho. ¡Hostia! Vale, 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 ya lo pillo. Ese va a ser la pega. Bueno, ¿puedo subir por aquí? Sí. Y ahí. No hay nada donde engancharse. Sí. Ahí, fíjate. Me la querías dar con queso, amigo. Pero no, yo soy más listo que tú. Y dirás, ¿con quién hablas? Pues no lo sé, con el creador del juego. Ahí, a tomar por culo. Y ahora me voy a poner el arquito. Y te voy a meter un flechazo. Y otro más. Muy bien. Oh, wow, 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 ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale, vale, vale. Vale, hay dos caminos. Tiremos por acá. No, esto va a ser una rupia. Ah, no, el mapa, de loco. El mapa. Es el mapa. Efectivamente. Muy bien. Perfecto. Y fuera. ¡Yupi! ¡Ey! Vale, vale, sí. Joder, es que cómo se forra uno en una mazmorra, tío. Yo es que esto lo ignoraba, obviamente, lo desconocía. Oye, ¿puedo hablar contigo? ¿O solo te puedo coger? Jo. Esto lo ignoraba porque siempre he venido a las mazmorras con el máximo de dinero. Lamentablemente. De acuerdo. Avancemos, pues. Y tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Aquí. Perfecto. Hostia, es verdad, ¿qué hago ahora? Espera. No me puedo enganchar ahí a ningún lado. Hostia, pero tengo que ir para allá. Que ahí está la... Es que me voy a caer, ¿verdad? A ver. Hostia, encima me hundo más rápido, claro, con las botas. Qué bueno. Hostia, 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 vale, vale, vale. Pues quizás el truquito aquí vaya a ser ese. Esto, que lo dudo bastante, amigo. Sí, efectivamente, si es que no puedo. Vale, 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 vale. Que se me ocurre, que se me ocurre. Oye, ¿y cómo vuelvo para allá? Del mismo modo, ¿no? Sí. Vale, 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 vale. Ni puta idea, ¿eh, señores? Ni repajolera idea. Me han dado flechas. Eso quizás signifique algo. No, para mí que no significa una mierda. Mira. ¡Hostia, lo encontré! ¡Bien! Efectivamente, lo de la flecha. ¡Mierda, su puta madre! No he encontrado una mierda, porque claro, es que le da el viento. ¿Cómo coño lo he hecho? Bien, tío, Dios, lo que me ha costado. Efectivamente, tenía yo razón en lo de que era aquí.
Y lo último que he dicho es que era con las flechas porque me han dado flechas. Pero bueno, qué puta potra, tío. Es que coño, es que tendría que haberlo mirado mejor la puta sala, leche. A ver, no tengo excusa, no tengo excusa. He sido un poquito torpe. Muy bien. Alejo. Pues ya está, todo solucionated. Espero que no tener tantas... tantos obstáculos de tal calibre para en lo que me queda de mazmorra, ¿no? Alejo. Wow, anda, mira, podré volar. Oye, para mí que... ¡Wow, wow, wow! ¡Seréis gilipollas, tío! Parezco tonto. Oye, para mí que sí que... Que sí que podría ser eso, ¿eh? La... ¿Cómo se llama? La... ¡Ay, ay! ¡Fuera! La nueva arma, lo que he dicho del avioncito este. ¡Uy, sube! ¡Ay! ¡Yuhu! ¿Esto se cae, las cositas estas? ¿Esto? No. Salta ahí. Vale. Y con esto nos enganchamos ahí. No, no llega. Vale, pues habrá que esperar a que pase eso. Oye, mira el bicho ese. ¿Cómo mato yo a eso? Que me va a saltar y lo voy a flipar. ¿Esto cómo lo mato yo, tío? ¿Podré darle de algún modo u otro? Ay, espérate. Vete, viento. No, ni de coña. Bueno, vamos a saltar. Su puta madre. Oye, ¿qué ha pasado? ¡Ay, mierda! Oye, ¿cómo mato yo a ese bicho? Ah, se mataba con... Con el Beyblade ese, ¿no? Me parece que sí. Pero bueno, una bomba lo mata todo. Así que venga. Vamos a hacer una cosa. Vamos a saltar y que le explote. ¿La ha matado? ¿La ha matado? Sí, he muerto, a cosa hecha, básicamente, pero... Es para buscar otro recorrido que no creo que sea por ahí. Porque si no, vaya tela. Alejop. Yupi. Por ahí no puedo. ¡Ay! ¡Fuera, bicho! Sí, para mí que sí que es por ahí. No encuentro otro camino. Sube, coño. Y no llego a esto con... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 no! Oye, no llego... Hostia, soy gilipollas. Si lo he hecho antes, solo bastaba con hacerlo más cerquita. Es que soy subnormal, tío. A ver, venga. Pero... Ah, vale. Uy, no, no. Voy a dejarme de tonterías. Para mí que no se mata con el Blade, ¿eh? En fin. ¿Para dónde? Para allá. Bueno, para allá concretamente no. Un poquito más a la derecha, pero a grosso modo era para allá. Vale, venga, vamos a apuntar bien esta vez, que no es tan complicado. Ahí. ¿Cómo mierda mato yo? Ahí sí, a saber. Tampoco hace falta matarlo. Muy bien, salta. Y vamos a ver aquí que va a ser una rupia de 20, ya lo veréis. Uy, de 10, casi. Bueno, más o menos. De acuerdo, hostia puta, ¿podré saltar? Sí. Yupi. Perfecto. Oye, ¿qué es eso de ahí? Ah, vale, son los ventiladores. Tío, en serio, ¿cómo carajo? Ah, no, no lo pisamos y ya está. Ahí. Toma por culo. ¡Wow! Y tú también. A ver, cuidado. Hostia, ahora sí que sí. ¿Ahora qué hago? Oye, ¿y eso? No, no, vale, digo yo. Hostia, ¿será para imantarme e ir con las botas? Pero no lo creo. En serio, ¿cómo mato yo al bicho? O sea, me tengo que alejar un poquito y sale. Pero... Quizás con la bomba, ¿no? Otra vez. Es que no sé si antes lo maté con la bomba, la verdad. Ah, no, ya me acuerdo. Es verdad, estoy en la parra. No me acordaba. ¿Qué es con esto? Leche. ¿Ves? Ay, RSCM. Qué tonto que eres. Vale, cuidado, sube. Es que hace tiempo que no utilizo el boomerang, la verdad. ¡Yuhu! 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 Perfecto. Vámonos. Y a ver qué encontramos acá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Enemigos! Anda, mira qué guay. Los Lizardman. ¿Saltan los tíos? No saltan. Qué tontos. ¡Hostia, no, que va! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no, aquí no, aquí no! ¡No, no, no, no! Me va a matar. Me va a tirar.
¿Cómo? Vete, tomar por culo. Ahí. Tío tonto. Oye, ¿y el otro? ¿Se ha caído? Pues vaya, no he visto pelea más chorra que la que acabo de hacer. No por mi parte, por la de ellos, obviamente. Muy bien. Tiki 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 ting. ¿Y eso dónde es? Oye. Ah, eso era... No, ¿eso dónde es? No tengo ni la menor idea. ¿Qué he visto ahí? ¿Qué he visto ahí yo? Efectivamente. Menos mal que he mirado antes de irme, porque si no... Estoy dando vueltas como un imbécil. Hola. Oye, ¿y eso? ¿Esto para qué? Esto tiene que servir para algo. Amiga, ¿solo tú encuentras leña o qué? Cuéntame. ¿Esto qué es? ¿Será para engancharme? Ah, pues sí. ¡Wow! ¡Oh! He apagado los ventiladores. ¿O no? Ah, no, se ha hecho más fuerte, me da a mí. ¿Es posible? ¿He de tirarme con la ukayaya? Ah, no, vale. Es que se ha activado, es que aquí no había ventilador. ¡Oh, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Da la vuelta! ¿No puede dar la vuelta? Oye, bichito. Bichito. Ah, un momento. Esto es para lanzarme hacia allá. Esto es para volar. ¡Oh, no! ¿Qué coño es esto? ¡Wow, wow! Efectivamente. He apuntado un poco mal. ¡Hostia! A ver, vuelo. Ahí, ahora lo pillo. Vale, vale. Es para irme aquí arriba. ¿Verdad? ¿Por dónde he venido yo? De abajo, ¿no? Sí, 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 vale, vale. Venga, vámonos. Vale, hop. Oye, ¿y esto? Hola, ukayaya. Aquí son todas ukayayas. Aquí la cojo. Uy, mira, hay ukayayas por todos lados. ¿Y esto qué? Para volar otra vez, ¿no? ¡Yupi! ¡Yuhu! Vale, ¿y ahora qué? Ah, vale, vale, ya lo pillo. ¡Sarrey! Vale, esto va a ser la brújula, ya lo veréis. Yo digo que es la brújula. O la brújula o una llave. Pero me huele más a... Sí, me huele a llave, es llave, es una llave. Pues no, vaya palo, joder, macho. Ni una ni otra. 50 rupias, muy bien. Aunque ahora el dinero me da que me importa bastante poco, ¿eh? Oye, ¿aquí no hay vientecito para que yo vuele? Pues no. Lo siento, ukayaya, joder, como la ha lanzado. Tengo que irme para allá. Al hop. Y coger a una ukayaya, digo yo. Si no, ¿cómo salgo de aquí? Ukayita, ven. Mírala. Ay, no, 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 vente. Vámonos. Venga. ¡Yuhu! Vete para allá. Vamos. Perfecto. Ahí. Y tú, otra vez. Que esto no ha acabado aún. Hasta que no coja mi avioncito. Mi avioncito. No, no me despego de ti. Ah, mira, ya hay otra cosa de esta para colgarme. ¡Yuhu! Alejop. Muy bien. Otra vez. ¡Yuhu! Vale, otra más. ¿Y dónde está la ukayaya? Aquí. Wow, oye, estamos recorriendo muchos sitios muy rápidamente, ¿eh? A lo mejor la mazmorra no es tan larga como yo tenía en mente. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Para qué la sueltas? ¡No, no, 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 no! ¡Calla, ya ven! ¡Joder! ¡Cómo vuela, tía! ¡Ahí! ¡No! ¡Soy gilipollas, tío! Tengo que apuntar para allá. ¡Venga, baja, ukayayita! ¡Ahí! ¡Ale, hop! ¡Ahora sí! ¡Yuhu! ¿Y esto dónde me lleva? Que sí, baja ya, leche, no tardan nada. Vale. Esto... Es para nada, ¿no? O sea, es para acá. Digo yo, supongo. Sí, aquí no he estado yo. Esto es nuevo. Oh. Ajá. Vale, me voy a hartar de utilizar el gancho por lo que veo. Menos mal que me han hecho la indicación, ¿no? Si no... Vale, hop. Muy bien, ganchito, ganchito, ganchito. Vale, entonces, ¿qué? Cogí... Bla, 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 bla. Para allá. ¡Yuhu!
Ya, en verdad no creo que necesite la Ukaya aquí, porque me he hartado de ver cosas de estos para engancharme. Sitio, cositas de estos, de estas. ¿Allí llego? Wow, sí que llego lejos. ¡Yupi! Anda, ha abierto una puerta. A ver si cuela. No, me da que no, me tengo que matar. O sea que eso es más tarde. Pero no entiendo cómo lo del avioncito, si es verdad que es un avioncito de este, como lo que he dicho antes, la futura arma que conseguiré en esta mazmorra. No entiendo cómo puedo aplicar eso con las mierdas estas, las... Coño, con los enganches estos que están por ahí sueltos en el cielo, porque ya son demasiados, como para que sean simples trampas. No, no lo creo. Como este que acabo de engancharme, vamos. Vamos, es una trampa nueva porque me ha abierto una puerta mayormente. Vale, vamos para allá. Vale, ahí no me tengo que enganchar, ya lo tengo más que claro, ¿eh? Venga. Perfecto. ¿Y ahora dónde? ¿A dónde me señalo? Veamos, vamos a dar vueltecitas. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy! Ya entiendo la dificultad de esto. ¡Au! ¡Hostia, casi me mata, colega! ¡A tomar por culo! Fuera, fuera, fuera. Aquí. Vale, ¿por dónde íbamos? ¿Dónde está la puerta? Where is the door? Ni idea, colega, ¿dónde está? Me voy a matar, probablemente, como un gilipollas. No, me salvé. Vale, ¿y dónde está la puertecita? ¿Aquí? Efectivamente, ¡yuhu! ¡Vete, pollo! Aquí, entremos. ¡Oh! ¡Semijefe! ¡Bien! Tiene toda la pinta. No lo sé, pero tiene toda la pinta. El arma nueva me lo van a dar ya, ¿no? O sí, o no. Sí, no sé. Muy bien, corazoncito, flechas. ¡Flechas! O sea que voy a tener que utilizar las flechas. Si me dan flechas es por algo, eso es de cajón. Como cada vez que me dan bombas. Siempre es porque voy a necesitar bombas. ¡Hostia! Oye, necesito una ukayaya. La estoy oyendo. Ah, no, coño. ¡Yupi! ¿Eh? ¡Ay! ¡Hostia! Vaya hostia, me he llevado. ¿Z? Solo podemos colgarnos allí. Una vez colgados, no creo que podamos hacer nada más. ¿O sí? ¿Qué me quieres decir? ¿Que tiremos una bomba, por ejemplo? Es lo único que se me ha ocurrido. Probemos. No. Es que no puedo utilizar ningún arma aquí. Tirachinas, boomerang. ¡Ah! ¡Ya lo pillo! ¡Ah, qué listo soy! Claro, claro. Vale, 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 vale. Ok, todo hecho. Hostia, ¿y ahora cómo salgo de aquí sin matarme? Oh, oh. Vale, mira, para empezar me voy a quitar las botas. Así. Colega, quiero vivir. A ver si me entiendes. Que voy a morir, como me caiga ahí. Ah, no, ah, no. Anda. ¿Es por aquí? Digo yo que sí, porque no puedo ir a otro sitio. O sea, no puedo balancearme. Mira, gracioso. Y aquí no me sirve de nada, pero es que no sé qué es lo que he activado. Bueno, ya me tiro. ¡Wow! ¡Sí, semijefe! ¡Wuhuhuhu! ¡Qué guapo! Si se para la música, es que es semijefe. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah, el dragón! No creo, el dragón es el jefe. ¡Oh! ¡O sí es el dragón! ¡Sí, el dragón! ¡Ah, no! Este no es el dragón, este es un... ¡Mierda! Ah, mira, tiene un deso para engancharme ahí en el brazo. A ver qué arma me da este, tío. Hostia, mira, ¿ves? Tiene la silueta como la de la avioneta que he dicho yo. ¡Yu! ¡Yu! ¡Hola, amigo! ¡Yu! ¡Wow! ¡Toma! ¡Oh, me encantan las batallas estas así! Uno contra uno, amigo. ¡Alejo! ¡Wow! ¡Qué bien lo he hecho, tío, ¿eh? ¡Qué bien activado! ¡Ven aquí, cobarde! Tío, ¿quieres dejar de esquivar? Ahí, perfecto.
Toma, toma, toma. ¡Y toma! Toma. ¡Qué buena! Oye, le he quitado el casquito. Ah, vale, ahí está. Digo yo, hostia, me tengo que mover del escenario de batalla, eso es muy raro. Toma, qué buena. Vale, uy, qué guapo, me está atendiendo emboscadas. Ahí está. Bueno, ¿dónde está el pipiolo este? Allí. Hola, amigo. Toma. Toma. ¿Ya está? ¿Ya le he matado? Sí, ¿no? Sí, sí, eres un mierda, tío. Creo que no me has dado ni un... Bueno, sí, alguno al principio, pero ya está. Puto amo. ¿Y el arma nueva? ¡Qué emoción! Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Tiki, 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 ting. Vale, 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 vale. ¿A dónde? Ya. ¡Yuhu! Venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Doble zarpa? ¿Has obtenido otra zarpa usándola junto a la otra? Que tiene este, servirá como doble zarpa. Claro, así me engancho. Me engancho con una y con la otra mano puedo engancharme después. ¡Vaya mierda! ¿Esto qué basura es? Hostia, tío, yo con lo guay que hubiera sido la avioneta. Me he flipado demasiado, creo. Hostia, tío, doble gancho, que vaya bazofia. Me esperaba algo más guay, ¿no? Más excéntrico, digamos. Vale, ¿y ahora qué? A ver, voy a probar. Oye, mira, mira, voy a doble garra. ¡Qué guapo! Vale, ¿y ahora qué? ¿Para allá? ¿Y ahora cómo me engancho? ¡Hostia, mira! ¡Qué bueno! Y puedo... No, es que no llega, básicamente. Aquí sí. ¡Yuhu! Onda, ya lo utilizo otra vez. ¡Qué bueno, qué bueno! Muy gracioso. ¿Y ahora? Tío, esto no atina bien, ¿eh? Esto no veo la marquita. ¡Ay! 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 ¡Hostia puta! Es que está muy lejos, vamos a este. ¡Leche! Ahí, vale. Joder, no hay que liar nada. Digo yo que es por aquí, ¿no? Sí, hay que engancharse ahí ahora. Efectivamente. ¡Yupi! ¡Hostia! ¿Qué haces? Oye, ¿para dónde es? Señores, no sé a dónde tengo que ir. Porque no es para allá, porque me choco y me caigo y me mato. Ah, pues no. Oye, antes me he chocado. Su puta madre. Vale, entonces es para acá, ¿no? Efectivamente, vámonos. Vale, hop. ¡Yuhu! Oye, ¿y cuánto he recorrido ya del mapa? Porque he tenido que recorrer bastante, ¿no? A ver. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Me quedan muchas zonas que recorrer. ¿Que recorrer? ¡Oh, qué acento me ha salido! Aunque no, mentira, ¿esto está recorrido? Es que no lo sé, coño, como hay tan poco suelo en este puto... En esta puta mazmorra. Está todo el rato en el aire. El mierda este. ¡Wow! ¡Gracioso! ¡Qué bueno! Ya veo, para esto está. ¡Qué curioso! Pero bueno, así me ha decepcionado un poquito el arma, ¿eh? Joder, macho, es que no ponen armas curiosas ni guapas. Dale, hop. Bueno, mientras esté el arco. Si un día hacen un juego de Zelda y no tienen arco, yo no lo voy a jugar. Eso está clarísimo. Alejo, vale, ahora sí que puedo colgarme aquí. Ahora sí que sí. Claro, y ahora puedo salir de aquí. Vale. Oh. Muy bien. Se ha abierto una puerta. ¿Qué puerta? Ni puta idea. Porque a saber. Bueno, vamos aquí. Oye, ¿qué puerta se ha abierto? ¿Ahí abajo?